Muy buenas y bienvenido a este vídeo. Son ahora mismo, de hecho vamos a quitar esto del night shift, 5 y 7 de la mañana, es sábado y me estoy preparando el café para entrenar peso muerto. Hoy, o sea, yo hace tiempo que no me levanto hasta ahora. Ahora no me estoy levantando tan temprano. Sí que el año pasado, sobre todo, pasé un tiempo en el que me estaba levantando para las 5:30. ¿Qué pasa? Que hoy es sábado. Hoy es la celebración del 98 cumpleaños de mi Aitite. Y hoy también tengo un viaje después de la celebración que es para comer. Me voy a Madrid a pasar el fin de semana. Entonces, hoy, los sábados, para mí es día de peso muerto. Y ahora mismo, uno de mis objetivos prioritarios es el entrenamiento de peso muerto. Quiero levantar los 300 kilos. Entonces, si fuese otro entrenamiento, puede que directamente hubiese no entrenado y hubiese añadido un día de descanso. Pero el peso muerto es importante para mí ahora mismo. Entonces, no es un entrenamiento que quiera dejar sin hacer. Y al mismo tiempo, durante la tarde de hoy y durante gran parte del día de mañana no voy a trabajar, que para mí el sábado prácticamente hasta las 6 de la tarde estoy trabajando y el domingo todo el día, que descanso además el domingo todo el día entero, estoy trabajando. O sea, los domingos para mí suelen ser días de entre 8 y 12 horas de trabajo. Entonces hoy quiero dejar unas cuantas cosas hechas antes de la hora de comer. Así que ayer para la una más o menos estaba en la cama, hoy a las 4:55 ha sonado el despertador y ahora el plan es coger, meterme un café, entrenar peso muerto y después tirar toda la mañana dejando las cosas que quiero hacer hechas. Y lo que te voy a contar, sobre todo ahora en este momento, es tres cosas importantes si en tu caso, ya sea de forma puntual o ya sea de forma más recurrente, entrenas a la mañana. Porque ahora mismo, lo que te digo, yo mi hora de entrenar está más entre las 5 y las 7 de la tarde, cuando ya ha pasado gran parte del día, llevo unas cuantas comidas dentro, he bebido bastante agua, me he tomado unos cuantos cafés y estoy por lo general más activado y con el día más avanzado. Ahora, sí que es cierto que hay muchas personas de las que acompañamos uno a uno que entrenan a esta hora, sobre todo porque trabajan de oficina, la mayoría entran en torno a las 8 o 9 de la mañana y el único momento que tienen para entrenar es temprano, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, un poco en función del punto en que estén y de cuánto duren sus entrenamientos. Entonces, algo importante, algo imprescindible, si entrenas a esta hora, lo primero de todo es, que bueno, esto no lo voy a decir como punto, pero lo primero de todo es, ni de coña desayunes. O sea, que no se te ocurre, que no se te ocurra desayunar, que no pase por tu cabeza el desayunar. O sea, ahora mismo meter comida sería matador, literal. O sea, si ya de por sí levantarse de pronto cuando te has ido a dormir más tarde, o sea, en mi caso ahora he dormido 4 horas, es algo que de primeras puede llegar a costar. Si encima cojo y ahora me pongo a comer, ya estaría ahora reventadísimo. Entonces, lo primero es no comer y es entrenar en ayunas. Entonces, para eso es que la última comida del día anterior sea una de las comidas más grandes del día, porque eso va a hacer que el entrenamiento no sea... A ver, ¿estoy grabando? Sí, joder. Por un momento pensaba que me estaba grabando. Eso va a hacer que el entrenamiento no sea en ayunas como tal, porque yo en mi caso la última comida ayer la hice para las 12 de la noche, que fue cuando... A ver esto... que fue cuando terminé de trabajar ayer. Entonces, lo primero de todo es
que el entrenamiento no sea, o sea, que no hayas comido antes del entrenamiento, que el entrenamiento sea en ayunas, teniendo en cuenta que como tal no es en ayunas, porque hay comida en el cuerpo. O sea, ahora mismo no noto la tripa llena, pero tampoco la tengo vacía. Lo segundo, café. Mucho café. A esta hora, tomar un preentrenamiento más a nivel de como sensación en la boca, sabor y todo, sería súper agresivo. O sea, a mí ahora mismo pienso en tomar un preentrenamiento y es que literalmente darían ganas de vomitar. Casi sería peor que ponerme a comer. Y al mismo tiempo también la sensación de activación que da el preentrenamiento ahora mismo es algo que a mí no me gustaría nada. Y más a nivel de salud como tal, siento que no es algo, no sería algo positivo. O sea, no sería algo bueno para mi cuerpo en este momento tomar un preentrenamiento. Y lo tercero es agua. Mucho agua. Junto con el café, entre 1 litro y medio, 2 litros antes de entrenar. Y luego otro 1 litro y medio más o menos durante el entrenamiento. Y aquí algo también a comentar es en relación al sueño. Que esto justo, claro, no sé cuándo vas a estar viendo esto. Yo lo estoy grabando un sábado. El jueves escribí un email hablando sobre que, bueno, por cierto, o sea, mandamos un email todos los días. Tienes justo el enlace en la descripción, es completamente gratis. Con el sueño, por lo general, pasa algo muy similar al entrenamiento y es que está demasiado asociado las horas de sueño con el dormir bien o con el tener un sueño reparador, la mítica de necesito 8 horas de sueño, o yo sin 7 horas de sueño no soy persona, o yo sin no duermo 6 horas no soy persona. Con el sueño yo lo que he visto durante, sobre todo durante este 2024, es que el sentirte bien, el tener un sueño reparador, casi no depende de las horas de sueño. O sea, en mi caso ahora mismo, desde que ha empezado 2024, también porque justo al inicio del año hicimos la apertura de plazas del 1 a 1 y han entrado muchas personas nuevas y eso ha conllevado más horas de trabajo. Entonces, la media de horas de sueño para mí habrá estado entre 5. Sí, más o menos 5 ha sido lo normal, 5 horas de sueño. Cuando yo he pasado de etapas de mi vida en las que he dormido 10, 11, 12 horas incluso. Y yo decía la mítica de si no duermo 9 horas, no soy persona. Y ahora mismo, en este momento, en este presente, durmiendo entre, en los últimos días, 4 y 5 horas de sueño, y por los últimos días me refiero a las últimas 2-3 semanas, y desde el inicio de año, pues unas 5 horas de media de sueño al día. Siento mucha más energía y me siento mucho más descansado. Y importante, que esto es el parámetro definitivo, el parámetro final y el parámetro que más te tiene que importar, es rindo más, rindo mejor. En el entrenamiento estoy progresando más que nunca. Trabajando, soy capaz de hacer más cosas que nunca. Más en mi día a día, en las relaciones, me desenvuelvo, me siento con más confianza y me siento más seguro y me siento más a gusto. Entonces, al final del día yo siento que el cómo me pueda sentir ahora en este momento o el cómo me pueda sentir cuando me suena la alarma ahora, después de haber dormido 4 horas, no es tan importante, o mejor dicho, no es importante cuando los parámetros en los que quiero mejorar, que muchos son objetivos. Las relaciones no es algo tan objetivo, pero el entrenamiento es objetivo. Muchas cosas que hago con HB, que es el trabajar, que prácticamente es ahora todo el día, también muchas cosas son objetivas. La mejora es objetiva. En muchas otras no, pero en muchas es objetiva. Y eso está mejorando más que nunca. Y eso está al mayor nivel que nunca. Entonces, eso de por sí ya me está diciendo que no necesito tantas horas de sueño. ¿Por qué? Porque aunque estoy durmiendo menos horas, la calidad de mi sueño es mucho mayor. Y esto es sobre todo porque cuando me tumbo en la cama, estoy muy tranquilo y me siento muy en paz. Claro, aquí esto idealmente
Podría. O sea, en un mundo ideal sería más un. Bueno, un poco independientemente de lo que pasa, independientemente de lo que hago, me siento en paz conmigo, me siento tranquilo y me puedo dormir bien. ¿Qué pasa? Que sé que eso no es así para mí, ahora mismo. Al menos en el punto en el que estoy ahora. Puede que en un momento llegue a ser así, no lo sé. Ahora mismo no es así y el punto de que sea así no está cerca. Entonces, para mí ahora mismo, el tumbarme a la cama y sentirme tranquilo, sentirme en paz, sentirme a gusto, sentir también en parte que me he ganado ese descanso y que me he ganado ese rato en la cama y me he ganado el dormir, pasa por durante el día dar lo mejor de mí, durante el día hacer todo lo que pueda para mejorar en los tres aspectos fundamentales en los que quiero mejorar ahora mismo, que son más la parte del físico, sobre todo en el entrenamiento, para mí es 300 kilos en peso muerto y brazos grandes. Después, en el día a día, más en el trabajo, que es en todo lo que hacemos con HB, en todas las personas a las que estamos ayudando, en las personas a las que queremos llegar a ayudar, en cumplir con la visión de HB, el servir a HB. Y el tercero es en tener relaciones de calidad. Ahora mismo en mi vida hay relaciones de más calidad que nunca. No hay muchas personas nuevas, sí que hay alguna persona nueva con las cuales estoy creando relaciones de mucha calidad, pero sobre todo es más allá de esas relaciones nuevas que se están construyendo con calidad y de forma sólida, las relaciones que ya estaban en mi vida están avanzando a un nivel de la puta hostia. Y claro, eso para mí es lo más importante ahora mismo. Entonces, si yo durante el día doy lo mejor en esas tres cosas, en esos tres pilares que para mí ahora mismo son, pues, un poco el sentido de mi vida, cuando llega el momento de ir a dormir, que suele ser cuando estoy tan cansado que no puedo ni trabajar de forma efectiva, ni hacer por seguir cultivando mis relaciones de forma efectiva, ni mucho menos entrenar, porque a esa hora ni de coña voy a entrenar, es la hora de dormir. Y voy a dormir, voy a la cama con la sensación de haber dado todo, de haber dejado todo en el día y de haber ganado el día. Y eso hace que esté con una sensación de paz tan brutal que de la que me tumbo en la cama, me duermo y tengo la sensación de que me da igual las horas que vaya a dormir, porque sé que cada minuto va a ser extremadamente reparador. Y sí que, a ver, ahora mismo, por ejemplo, pues si me dices en una noche dormir una hora, diría, vale, pues al día siguiente igual tengo un par de momentos en los que estoy un poco más cansado de lo normal, pero no habría ningún problema. Y lo mismo siento con el entrenamiento también. Si me dices que tengo que entrenar hoy en 40 minutos, te digo, bueno, de puta madre, pues vamos en 40 minutos. Si tengo 2 horas, de puta madre también. Y esto hace que me sienta mucho más libre, porque lo que estoy haciendo, o mejor dicho, el resultado de lo que estoy haciendo, no depende del tiempo que invierto. Y eso es la puta hostia. En el gimnasio, en el entrenamiento, el resultado físico no depende del tiempo que invierto en el gimnasio, no depende de las series que haga, ni depende de cuántas horas paso entrenando. El resultado más en el día a día, en los tres puntos fundamentales en los que quiero progresar, no depende de las horas de sueño que meta, depende de la calidad de cada una de esas horas. Entonces, este para mí está siendo sin duda el aprendizaje más potente de este año. Y aprendizaje es algo que, esto lo tomo de Alex Hormozi, que es una persona que es referente para nosotros. El aprendizaje simplemente es algo que tú escuchas o lees o ves o te dicen y que cambia tu comportamiento. Si no cambia tu comportamiento, no hay aprendizaje. Entonces, ahora mismo estamos a 16 de marzo, es hoy. Llevamos casi 3 meses de año. Llevo, pues eso, tres, creo que son 78 días, me parece, de año, 78, 77, por ahí. Entre 76 y 79 días de año. Entonces ya son unos cuantos días en los que estoy acumulando evidencia de que lo que estoy comentando ahora, al menos en este presente, es así. Entonces, por mucho que haya estudios o personas que digan que hay que dormir no sé cuántas horas, vale, está de puta madre, puede que para esas personas sea cierto.
Puede que esos estudios muestren una cosa. Para mí ahora mismo este presente está siendo la forma en la que te estoy contando. Y esto también es importante para que tú tomes como mensaje de vive las cosas por ti mismo, porque esa es la forma de dar con lo que de verdad funciona para ti. Y para eso es súper, súper importante poder estar acompañado de personas que te guíen en ese vivir las cosas por ti mismo. Dicho esto, voy a enchufarme el café, voy a enchufarme el agua, mientras hago un par de cosas que voy a ir adelantando antes de entrenar y vamos a pegarle al peso muerto. Vale, estamos en la cueva. Ya he hecho los movimientos de preparación. Estoy ahora haciendo aductor, que es el primer ejercicio. Y claro, yo, no, o sea, hace mucho tiempo que no entreno tan pronto a la mañana. Y ya no solo tan pronto a la mañana, sino tan pronto en el día. O sea, durante todo el volumen he estado entrenando eso entre las 5 y las 7, 8 de la tarde, con el día ya muy avanzado. Entonces, ahora, ayer para mí fue día de empujes, día de banca. Le metí press plano en la multi 150 kilos a una repe y tengo el pecho partido. O sea, de hecho tengo el pecho partido, todavía es como una sensación de no tengo agujetas como tal, simplemente tengo dolor, o sea, lo tengo como muy cansado. Entonces es algo que voy a tener en cuenta también, como más a nivel general. Siento que mi cuerpo ahora mismo está un poco menos activo, menos despierto. Entonces, lo que voy a hacer para esto va a ser hacer alguna serie más de aproximación. Estoy ahora con el aductor, que para mí el aductor, tanto el entrenamiento de pierna como el de density, que soy el de peso muerto, actúa a modo de preparación y trabajo efectivo y de puente para el peso muerto. Van a ser dos series, estoy ahí aproximando con calma, haciendo como, en este caso sí que hago como entre 4 o 6 series de aproximación, un poco en función de cómo me sientan ese día. Con mucho, mucho foco en el control y mucho foco en que el movimiento sea de muchísima calidad para poder dar un estímulo de mucha calidad y para poder llegar bien preparado al peso muerto y no hacerme daño. Así que, let's fucking go. Hora de la primera serie efectiva. Full stack. 70 kilos pineados. Temón impresionante. Te estoy buscando en las expresiones del resto. Busco tu acento porque a ti no te encuentro. Oh. Con esta primera serie, lo que pasa al meter tanto peso aquí es que la máquina va un poquito enganchada. Entonces, es la hostia porque tengo el peso de la máquina más el peso de la fricción de la polea para que mis aductores se pongan aún más grandes. No, daba igual. Ok. Oh. Oh. Wow. Oh. Oh. Wow. Ha. 8, no, 7, 7 creo que han sido. Oh. Buah, durísimo. Esto es PR aquí, ¿eh? Oh. Wow. Lo que hago en el aductor es hacer entre 2 y 3 series efectivas. Una primera así más pesada, que en este día estoy haciendo con 70. En el día de pierna lo hago con 80, con 4 platos pineados. Y ahora hago una segunda con 2. Y en función de cómo vaya esa segunda, decido si meto una tercera, que es seguramente la meta por el estímulo extra y también por llegar así más preparado al peso muerto. Me está molando mucho ahora entrenar con hard.
Har tiene ahí una parte, no sé hasta que, como cuánto lo está escuchando, pero, o si le conoces, pero tiene ahí una parte de trabajar duro y de echarle huevos en muchas canciones que me la sube. Ah. Oh. Uf. 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 Wow. Ah. Muy bien. Vamos a por una tercera serie. Algo que me ha venido ahora es ayer fue viernes. Y el viernes para nosotros es un día de, durante la mañana, estar respondiendo dudas de las personas a las que acompañamos uno a uno en WhatsApp. Luego a la una, de una a dos, tenemos a Alessio una reunión. Una de las que hacemos a la semana, así para analizar cómo ha ido la semana y todo. Y luego ayer fuimos a cortarnos el pelo a donde Dani, que yo me hice aquí simplemente unos retoquillos porque quiero que el pelo me crezca mucho. ¿Qué pasa? La barbería a la que vamos nos pilla como a media hora de casa, y entre una cosa y otra, en ir, estar ahí, volver, salimos de casa como a las 4 y llegamos como a las 6 y algo. Y para entrenar, pues nos dieron como las 8 de la tarde, más o menos. Estábamos allí, Alex y yo, en el sofá, diciendo, joder, qué pereza nos da entrenar ahora. Y nada, bajamos, el entrenamiento fue de puta madre. Y todo esto te lo estoy contando, porque algo que he hecho esta noche es la ropa de ayer y la ropa de entrenamiento no me la he cambiado. O sea, estoy con la misma ropa de ayer. La misma ropa con la que estuve durante la mañana, porque en el día no me cambio para entrenar. O sea, la ropa que tengo durante el día es la que uso para entrenar y luego me suelo duchar y me pongo otra ropa. Ayer, como hoy iba a entrenar a la mañana también, después de entrenar no me duché y esta es la misma ropa. Y eso ahora mismo me está ayudando a tener más poder, porque siento que la ropa en sí, esta ropa ha movido kilos. Ayer moví 150 en banca, entonces esta ropa tiene kilos, tiene poder. Y los voy a usar para hoy, para el peso muerto. Con el peso muerto ahora, lo que estoy haciendo es, como lo que quiero es levantar 300 kilos a una repetición, estoy buscando la forma de adaptarme al máximo a hacer series con peso, a tener los máximos kilos posibles en mis manos, porque 300 kilos es mucho peso. Entonces, el ajuste que he hecho hace 2 semanas es meter peso muerto desde bloques, que son unos bloques como de 15 centímetros más o menos. A ver, hostia, yo estoy fuera, sí, aquí, como de 15 centímetros. Y me permiten partir de una posición más fuerte, más estable, para poder mover más kilos. Y mi plan es llevar esta serie con peso muerto desde bloques a los 300, ya sentir los 300 en mi mano, y de ahí quitar los bloques y construir a los 300 desde el suelo. Porque algo que sí que es algo a tener en cuenta siempre que quieres tocar pesos nuevos es la propia habilidad como tal de tocar esos pesos. O sea, esto es posible que lo hayas sentido más veces si has hecho series que no habías hecho nunca, con pesos que no habías tocado nunca. Y es que la primera vez que los tocas, las sensaciones son distintas a la segunda y la tercera. Entonces quiero tocar los 300 kilos de una forma en la que me sienta más seguro, más estable, para después bajarlo al suelo y desde el suelo levantarlos. Y esto me llevará más o menos todo el año, hasta finales de 2024 aproximadamente. Vamos a pillar aquí. Yeah.
Sonido del hierro. Qué bien suena eso. ¿Qué va a pasar? Yep. Vale, buenísima. Bloques listos. Cargamos la barra y empezamos a aproximar. Vamos a empezar a aproximar. En las series de aproximación para el peso muerto, es importante, si quieres mover kilos, ser muy agresivo. O sea, yo lo que intento es ser lo más agresivo que pueda. Y ahora, al principio, darle sin straps. Ya vas a ver en qué momento meto los straps. Aproximación 2, 100 kilos. Este está un poco movido y no mola que esté movido. Así. Así, sí. Bien. Hora de quitarse la sudadera. Aproximación número 3. 140 kilos. Estoy un poco más a la derecha de lo que suelo estar. Esto es un santo temón. Aproximación 4. 180. El martes hice 22 repeticiones con esto. El hombre es el temón cautivo de... Sigo sin straps. Tanta gente y tanta sola. Ha pesado en las manos, ¿eh? Bien, hora de los straps. Vale, ahora llega el momento de meter los straps. Aproximación número 5. 5 platos, 220. A ver, lo que acaba de pasar es que acabo de hacer una aproximación con 220, una repe, la he sentido bastante mal y no se ha grabado. Entonces, no se ha grabado justo después de la serie. He estado hablando de que lo que iba a hacer era hacer peso muerto con déficit, pero voy a pegarle otra serie ahora, o sea, otra aproximación para ver cómo lo siento. Y vamos a meterle un poco de crunchy. A ver, un poco de mover en silencio. Va. Fucking go. Ya no soy el que conociste. Oh. Yo me muevo con él, en el lobby un combo fundado Nike Tech, y en
Siempre estoy en silencio. Sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque, sobre todo al inicio de la concéntrica, no me siento nada seguro. Teniendo en cuenta que estoy entrenando mucho antes de lo que suelo entrenar, que ayer entrené más tarde, tengo la espalda bastante cargada, la zona baja. No tiene ahora mucho sentido seguir puseando el peso hacia arriba. Ahora, lo que sí que tiene sentido es seguir haciendo series de calidad. Entonces, lo que hacer va a ser bajar la barra de aquí y meterle unas series con déficit. Wow. Yep. Un aprendizaje importante que estoy teniendo ahora en la búsqueda de los 300 kilos en peso muerto es aprender a diferenciar cuando es día de empujarle y cuando no. El martes, por ejemplo, el martes era día de empujarle, o sea, el martes empecé a aproximar, me sentía de la hostia, iba brutal y le metí un 220 a 8 y un 180 a 22. Hoy, las sensaciones que he tenido ahora me han dicho de forma muy clara que no es día de empujarle. Entonces voy a escuchar esas sensaciones. Hay una parte de mí a la que le cuesta escuchar a eso, ¿eh? Porque es como que quiero seguir ahí tirando lo más pesado que pueda. Ahora, aquí es importante el recordar cuál es el objetivo, que es mi objetivo es llegar a los 300 kilos lo antes posible. No levantar hoy 250 o 260, que era lo que tenía pensado. Entonces, si hoy es un día en el que intentar empujarme a levantar esos 250, 260 va a ser algo que me va a poner en riesgo, voy a meter aquí con déficit. Va, de una. Va. Fucking go. Y tú. Y tú. Vamos, mínimo tres. Quiero tres. Ah. Y tú. Uf. Vale, empieza a amanecer. De hecho ya ha amanecido. Ha amanecido y ni me he dado cuenta. He metido segunda serie, 4 reps con 200, que le he grabado en vertical para Insta. Y ahora me voy a meter tercera serie. Me voy a meter los mismos 180, pero voy a hacer con parada. Y de puta madre, muy, muy, muy de puta madre. Porque este peso muerto así con déficit va a ser clave para llegar a los 300. Va a ser muy, muy, muy clave. Muy clave. Muy clave. Santo temón.
Vamos con paladita. Crucicaf. Este es un ejercicio, o sea, no con déficit, peso muerto con parada. Joder, que muchas de las personas a las que acompañamos uno a uno lo están haciendo. Y me mola esto porque, o sea, nosotros nunca mandamos a hacer nada que nosotros no hagamos. Y hay personas que dicen, oh, es que el peso muerto con parada es demasiado duro. Este, te digo para hacerlo primero porque funciona y después sé de sobra lo duro que es. De hecho, o sea, sé de sobra lo duro que es y yo lo hago desde déficit, que es aún más jodido. Entonces, para nosotros siempre el hecho de estar en el terreno de juego y estar en el barro es súper, súper clave para poder acompañar bien a todas las personas que están en HB. Despegar fuerte, extender duro. Va, de una. La última parada me la he fumado. ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Joder! Vale. Vas a ver lo que pasa. Ahora, cuando haces pesos muertos, remos. Ahora voy a hacer remo con déficit. Y le metes kilos. Llevo una pampeada de erectores de locos. Voy a tirar unas poses de espada. Una regla universal es cuando estás en volumen, se hay posa de espaldas. Ahora mismo yo estoy en 98-100 kilos, moviéndome ahí más o menos. Me estoy manteniendo porque es un peso en el que me siento muy cómodo en el día a día. Me gusta el físico que tengo ahora y es donde más fuerte me siento, con el peso muerto. El peso muerto es un ejercicio que, bueno, en realidad todos los ejercicios, pero peso muerto, sentadilla, son dos ejercicios que el rendimiento depende mucho también del peso corporal, porque el peso corporal cambia la mecánica del movimiento. Entonces ahora mismo, como lo quiero subir el peso muerto, no quiero que mi peso corporal varíe demasiado, quiero que varíe el peso en la barra. Entonces mi plan es seguir manteniéndome en este peso, 98-100 kilos. Estoy comiendo bien, me siento ya completamente recuperado después de la preparación, sobre todo más a nivel de la relación con la comida y todo, y me siento muy bien de energía. Así que este es el peso para con el que voy a levantar 300 kilos. 98, 100 más o menos. Bueno, vamos a meterle dos series de remo con déficit. Mm. 140 kilos. Pla, pla. Oh. Tengo ya la espalda petada. Mm.
mí importante. Justo mañana ahora al ponerme los straps. Con un email que mandamos ayer. Para unos buenos antebrazos. Lo que más te lo va a dar son remos pesados y pesos muertos pesados. No hacer cosas raras con la mancuerna y doblando la muñeca y esas putas mierdas. Eso es perder el tiempo. Tienes que meterle peso a la barra. Echarle cojones. ¡Puta madre! ¡Joder! ¡Oh! ¡Dios! Vale. ¡Ah! Voy a tirar ahora una segunda serie con 100. Y luego ya un poco de espalda. Isquios. Extensiones. Terminado. Entrenamiento listísimo
Y ahora lo que voy a hacer es prepararme la comida. Son ahora mismo las 8:30, creo. Y a ver, siendo sincero, o sea, creo que hace... Bueno, cuando estaba en Nuca el año pasado en volumen, sí que la primera hacía 6 comidas. Y la primera comida la hacía a las 7:30. O sea, hacía 7:30, 10, 12, una a entrenar, 4, 6, 8. Esas eran mis comidas. Y desde entonces llevo, o sea, todo ese tiempo sin comer tan pronto. De hecho, ahora lo que estoy haciendo más en el día a día, como te he dicho antes, estoy entrenando a la tarde, 5, 6, 7. Y durante la mañana no como nada. O sea, mi primera comida es entre las 2 y las 3. Lo que hago es, de la que vuelvo del paseo, que suelo dar un paseo a media mañana, como tipo a las 10, 11 más o menos, de la que vuelvo ese paseo, con el segundo café del día, porque antes meto un bloque de trabajo, luego meto un paseo y luego otro bloque hasta la hora de comer. Con el segundo café del día, lo que hago es tomarme un batido de prote para tener 5 tomas de prote al día. Entonces ahora mismo mis comidas son un batido de prote a media mañana, la comida a las 2, 3, la merienda para entre las 5 y las 7, depende un poco también de cómo sea ese día, luego la cena para las 9, 10 y luego la cena para las 12 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy, como te he dicho antes, tenemos la comida de la celebración del 98 cumpleaños de Naitit. Y, joder, 98 cumpleaños es algo importante. Entonces, nos vamos a juntar la familia para comer. Y esas comidas suelen ser de comida muy rica. Y después, mi plan es ir a Madrid, que es el motivo por el cual he entrenado tan pronto a la mañana. Entonces, lo más probable es que, o sea, voy a comer al mediodía, luego de ahí voy directo a Madrid y al llegar a Madrid voy a cenar una burger. ¿Qué pasa? Que en el viaje, o sea, el viaje lo quiero hacer de una. Siempre que viajemos intentamos que todo sea lo más rápido posible, que el tiempo en el coche sea lo más seguido posible. Lo mismo trabajando también, que los bloques de trabajo sean lo más largos posibles, porque muchas veces lo que más cuesta es empezar a coger el flow y una vez lo coges ya es tirar un poco hasta lo que dé. Entonces, como no quiero merendar, no voy a merendar y tampoco quiero meter ahora una comida a media mañana porque la comida del mediodía será como para las 2, 3. Ahora son las 8:30, quiero hacer unas cuantas cosas antes de ir. Entonces, quiero, de la que me ponga, tirar todo de una entre 3, o sea, si me pongo para las 9, 10, 11, 12, 1, sí, 1:30, 4:30. Tengo una llamada a las 9:30 y luego el resto es preparar unas grabaciones que quiero hacer para acompañamiento 1-1 y otras cosas más. 4:30. En 4:30 tengo todo. Tengo todo ahí bien planeado. Luego te voy a enseñar también cómo lo planifico, pero en 4:30 lo tengo todo. Ahora, quiero que sea todo seguido. Simplemente un descanso a la mitad, como para echar una meada o así. Estirar un poco las piernas y seguir. Entonces, esta comida, ahora de primera es como, tampoco me apetece demasiado. ¿Qué pasa? Que sí que quiero tener 3 comidas en el día de hoy, sobre todo porque es muy probable que la comida del mediodía, siendo una comida así un poco más distinta, de prote esté un poco más bajita, porque solemos comer igual algo de pescado o así, algo de pescado al horno, pero la ración no suele ser muy grande. Entonces, y luego pues tipo entrantes y así. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, mira, oh, una comida de avena, que esta suele ser mi merienda, le he echado más prote, que le he echado pues como un scoop así bien cargado, que serán unos 60 gramos de whey, o sea, como 40 y algo de prote, la avenita, y le he echado un poco de crema cacahuete para que también, aunque haya entrenado ahora, no hay problema por tener la grasa. O sea, ahora mismo no necesito que mi cuerpo la absorba súper, súper rápido. Entonces, de esa forma, ahora como esto, muy tranquilamente, como en 20 minutos más o menos, es una comida que como bastante rápido, la preparo también muy rápido, o sea, la preparación es literalmente 5 minutos. Y ya de ahí, creo que me voy a preparar otro café y tiro duro toda la mañana. Ah, bueno, tenemos ahora sí una reunión. Tenemos una reunión a las
11:30. Así que ese es el plan de la mañana. El entrenamiento ha ido de puta madre. Voy a meterle aquí una cucharadita, la dejamos aquí. Entrenamiento de puta madre. Esta comida es de puta madre. Así que vamos a seguir con el día. Sal, importante, sal. 1, 2, 3. Yep. Vale, vamos a empezar con la reunión. Reunión de sábado que podríamos incluso establecerla como ritual. Como ritual con puros. ¿Lo has mordido? Sí. Vale. Esto no entraba en los planes del día, pero justo antes de empezar la reunión ha venido Alex y ha dicho, pues sería muy buena meterle unos puros. Y a lo que yo le he respondido, sí, lo cierto es que sí. Lo cierto es que sí, ¿no? Así que hemos ido en busca de unos puros y vamos a meterle unos puritos para la reunión. Y vamos a encenderlos aquí contigo. Vale. La última vez que fumé puro fue Navidad. En Nochebuena. Yo en el cumple de patria. Está bien. Es por si se ha calentado mucho. A ver. Los puros tiene nicotina y la nicotina tiene un impacto positivo en la testosterona y tiene un impacto muy similar a la cafeína en cuanto a activación. Entonces, la combinación que estamos haciendo ahora es puro con cafeína. Idealmente sería café, pero no hay hecho, entonces... ¡Todo! Esto... Si en algún momento tienes una mañana que estás ahí un poco... Estoy un poco empanado. Combo perfecto. Y con esto cerramos el vídeo, cerramos la mañana de hoy, son ahora mismo las 11:28. Y vamos ahora empezamos la reunión. Grabar audios. Después de aquí vamos al 98, cumpleaños de mi Aitite. Y luego el viaje a Madrid. Así que si te ha molado este vídeo, dale like. Deja en comentarios también cualquier duda que te haya podido surgir durante el vídeo. Un poco también de la gestión del entrenamiento en la mañana, de cómo hacer la parte de la nutrición y todo. Cualquier duda que tengas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Buah! Durísimo.